De Konoe para estudiar cuidadosamente las marcas. Oh, vaya. 昔からなのか? ¿Lo sostenido desde siempre? 違う。突然こうなった。 Mimito, Omo. Repentinamente aparecieron un día. De igual manera el color de mis orejas y cola cambió. Kuroi aza. Mimi to. Tsutaerare shi norowareta shirushi ka. Marcos negros, orejas negras y una cola negra. Debe de ser un Weasley. No tenía que decirlo. Ya, póngame la serie de nuevo. Las señales de la legendaria maldición, ¿cierto? Las palabras murmuradas hicieron que a Konoe le doliera el corazón. Así que retiró el brazo de las manos de Rai. Karo deta no wa sono sei ka. ランセンを目指していたということは何か解決策でも見つかったのか? ¿Es por eso que dejaste Karo? ¿Intentaste venir a Ransen para buscar alguna cura? Konoe asintió lentamente. 村にはいられなかった。だから
Lancenへ向かうしかなかった. No podía permanecer en la aldea, así que no tenía más opción que viajar a Lancen. Yo veo. Soka. Falta poner la bellísima voz de Rey. Rey se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. ¿Noroいをかけられたからには解く方法もあるんだろうな? Tal vez haya una forma de liberarte de la maldición. ¿Eh? ¿Eh? Konoe miró a Rai. Su perfil estaba iluminado por el resplandor de la lámpara, suavizando sus rasgos afilados, pero su ojo era tan penetrante como siempre. No es que no exista la posibilidad. ¿Me equivoco? そうかもしれない。けど、だったら何だって言うんだ? Tal vez, pero ¿qué con eso? 可能性があるのなら探せばいい. むざむざ呪い殺されるつもりはないんだろう. Si existe la posibilidad, solo debes buscarla. No tienes la intención de morir por la maldición, ¿cierto? 何が言いたいんだ? ¿Qué estás tratando de decir? 今お前が聞いた通りだ. それとも 探すのは面倒だとでも言い出す気か? Es justo como lo acabas de escuchar. ¿O me vas a decir que te da flojera buscar la forma? ¡No me simpatizas! No, sí me simpatizas. Es por eso que... Esta conversación unilateral lo estaba poniendo cada vez más irritado. Atrapado en el momento, había alzado la voz y su cola se erizó. Konoe frunció el ceño a Rai como para desafiarlo. 可能性を探ればいいと言っている. Solo te estoy diciendo que consideres la existencia de la posibilidad. そんなことわざわざ言われなくても分かってる. とっとと探しにでも出ろってことか. Tranquilo, Konoe. Rai te está hablando en buen plan. ¡Te nos esponjas! ¡Quieto! No es necesario que me digas algo que ya sé. Estás insinuando que me apresure y me largue a buscarla, ¿no? Rai miró a Konoe en silencio y parpadeó lentamente. En sus días. Omae. ¿本当にバカな猫だな? Realmente eres un gato estúpido. ¿Nandato? ¿Qué dijiste? Esperaré que aparezcan todos los dedos. 俺はお前に来いと言った. お前は同意した. だからここにいるんだろう. なのに どうして今更お前一人を放り出す必要がある? Bueno, Rai ahí tiene un buen punto. Yo te dije que vinieras conmigo y tú aceptaste. Es por eso que estás aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué debería tener la necesidad de que te vayas por tu cuenta? ¿Ah? Admítelo, Konoe, Rai tiene un buen punto. Un suspiro extrañamente sin vida pasó por los labios de Konoe. ¿Antamo? ¿Estás diciendo que me ayudarás a buscar la manera de romper la maldición? Atarimaeda.
Obviamente. ¿Dónde? ¿Por qué? Omae wa sanga da. Sodateru to itta daro. Eres un sanga. Te dije que te entrenaría, ¿cierto? Sekai ni wazawai o motarasu to iwarete iru noroi to onaji demo ka? Incluso aunque debas viajar por el mundo para buscar la manera de romper la maldición. Bueno, eso quiere decir que realmente los sangas son muy, muy valiosos. Dakara doushita? Omae ni fureta totan, keshi tobu to demo iu no nara hanashi wa betsu da ga na. ¿Qué con eso? Esta sería una conversación diferente si dijera que me desvanecería si simplemente me tocaras. Pinche Rai. ¿Soko made shite sanga ga hoshii no ka yo? ¿Tanto quieres un sanga como para ir tan lejos? Hoshiku nai to wa iwan. Ore ni wa chikara ga hitsuyou da. だがその前にたかだか呪いごとき騒ぐことでもないだろう。No voy a negar eso. La fuerza es especial para mí. Pero cuando te ayude a romper la maldición primero, no tendrás quejas. Che Rai. Ese Rai sí que no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Él sí dice las cosas como son. Y eso es sorprendente porque muchos mentirían en esa ocasión, en ese tipo de conversación. Konoha estaba asombrado. No sé, habló otra palabra. Se quedó callado. Se lo cayó. Primero, este gato altivo ante sus ojos parecía improbable que actuara por el bien de otra persona. Luego había hablado de sus acciones como cuando, no, sí, a veces tendrá así porque están ahí entre comillas, cuando, no, sí. Rai era diferente a cualquier gato que Konoha hubiera conocido hasta ahora. ¿Dónde? No, nada, aquí observando a tu ricolino cuerpo. ¿Qué? Ya. Cambiaste, ¿no? Anta. Futsuwa, kimi waru ga tte chikayoranai daro. Nada. Eres raro. Normalmente provocaría repulsión y no se acercarían a mí. Uabe dake de subete o handan suru koto ga futsuu ka? Es normal juzgar por las apariencias. Después de todo, la mayoría de la gente desconfía de su entorno. Tienen miedo de ser diferentes de los demás. Si lo eres, serás excluido, simplemente por miedo. Si eres parte de la mayoría, no eres herido por el rechazo de todos. Cuando terminó de hablar, Konoha estaba abrumado. Se sentía como si toda la desconfianza y la ira que sentía hacia Rai se hubieran desvanecido. ¡Qué agradable sujeto! Era arrogante, pero Konoha podía confiar en Rai más de lo que podía confiar en los otros gatos, de todos modos. Muéstrame tu herida. Konoha estaba todavía confundido, pero al mismo tiempo obedientemente le mostró su brazo. Y así, señores y señores, es como se doma una bestia. Solo háblale bonito.
y con sinceridad. La sangre de la herida se había sacado inmediatamente y ya estaba comenzando a formar costras. Su piel había comenzado a recuperar algo de elasticidad y el dolor ya no era tan fuerte. Si esto es todo, estarás bien. Asintiendo, Rei dejó su brazo. Hitomazu, kyou wa karada o yasumero. Kore kara no koto wa ashita kangaeru. Primero, descansa por ahora. Piensa sobre lo que vendrá más adelante hasta mañana. Konoe se sentó a un lado de la cama. Sus ojos se giraron hacia la ventana. Finalmente había llegado a Ransen. Ver la ciudad más grande de Sisa lo llenó de asombro. Konoe suspiró profundamente, sintiendo la fatiga extenderse por todo su cuerpo. Sacó la bolsa que llevaba en la espalda, sacó un recipiente de madera y bebió un poco de agua. Mientras Konoe hacía esto distraídamente, Rei se acercó a su lado. Parecía estar preguntando algo con su ojo. Mientras Konoe se preguntaba qué estaba pensando, Rei repentinamente lo agarró de la cola. ¿What? ¿Noni? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No estamos hablando seriamente? ¿Y ahora por qué le agarras la cola? Rei, eres un sinvergüenza descarado. ¡Nani yatteru! ¡Hanase! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! Muchas confianzas que se carga. Una cosa es que Konoe haya aceptado ser tu sangre y otra cosa es muy distinto que por eso te des ciertas libertades, mijo. La cola era el punto débil de un Ribika. Una sorpresa dolorosa e inesperada recorrió su cuerpo. Reflexivamente se puso rígido y descubrió sus colmillos. Rei miró a Konoe por un momento, luego miró fijamente su cola negra. Él revolvió el pelaje de su cola negra y Konoe sintió un escalofrío recorriendo su columna. Rei, ya no te pasas con las confianzas, mijo. ¡Hanaseo! ¡Suéltame! ¿Kagishippo ka? Es una cola torcida. Mira, creo que con solo verlo es más que suficiente para darse cuenta a uno, ¿no? No es necesario que la agarres. ¿Dakara nanda yo? ¿Y qué con eso? Como Rei no tenía expresión, era difícil saberlo. Pero su ojo seguía fijo en la cola de Konoe. Creo que a Rei le gustó su cola. Konoe se avergonzó y le quitó la cola. Le quitó su cola de la mano de Rei. Anta no juega. Lippana shippo. Motteru daro. Caray. De repente empiezan a hablar de colas. Si no fueran gatos, entendería muy, muy mal las cosas. Y ya sabrían a qué tipo de cola nos referimos, ¿no? Pero son gatos, así que no hay que mal pensar. Tu cola es mejor. Tiene una excelente forma, ¿cierto? Ay, Konoe, ¿qué te entiende? ¿Te molestas que te agarren la cola? Y terminas por halagar la cola de Rei. What? Bueno, pues, hasta aquí le dejamos. Interesante conversación la que tuvieron. Rei realmente no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como son. Y ya vimos que es bastante desvergonzado, canijo, ¿eh? O luego agarrándole la cola a Konoe como si nada, como si fuera su cola. Bueno, Rei, en tu ruta ya cuando más avance el juego, pues tal vez ya te puedas dar ciertas libertades, mijo. Pero ahorita no, todavía ni siquiera entramos a una ruta.
Estos gatos, qué rápidos. Bueno, pues me voy retirando, cachorritas. Espero que hayan gozado de este video. Y no se olviden pasar por mi blog, la sección de podcast y la sección de donación por si quisieran apoyarme en algo. Nuevamente, no es obligatorio. Y si pueden, pueden donar lo que sea. Hasta con 10 varos soy feliz. Pues hasta aquí ya. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, muy buena semana y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!